onda, chavos? ¿Listos para conocer estas bellezas? Entonces, acompáñenme. ¡Venga! ¿Qué onda, chavos? Pues como ven, ya tenemos aquí las cajitas de subwoofer doble 15, doble bocina de 15 pulgaditas por cajón. Y bueno, pues ahorita les voy a platicar un poquito de las características de esta nueva línea que voy a estar trabajando. Una de las dos líneas que de nuevos subs que voy a meter en este 2022. Les aclaro de una vez que estos son los únicos dos de doble 15 que voy yo a trabajar. Y bueno, vamos a ver. Se trata en esta ocasión de una cajita, un cajón doble bocina de 15 pulgadas, tipo porteado, de recintos independientes, cabinas independientes 1 y 2. Y se trata de bocinitas super rifadas de la marca Eminence, una marca que, como ya saben, pues les recomiendo ampliamente. Compren y usen Eminence, no se van a arrepentir de su desempeño. Eminence es la buena y barata, desde mi punto de vista, muy buena y muy muy barata. Y bueno, entonces en esta cajita las bocinas que estamos utilizando son de 15 pulgaditas de neodimio, tienen una sensibilidad de 98.4 decibeles cada una y el modelo es el Kappa Lite 3015 LF. Cada caja ya en conjunto maneja una potencia RMS de 900 watts, lo cual significa que estoy trabajando con conos. Cada bocina maneja una potencia de 450 watts RMS. Entonces, como podrán ver, cuadrando tanto la sensibilidad como la potencia, pues tenemos frente a nosotros unas bocinas super rifadas, con muy buen manejo de potencia y además con una excelente presión sonora. Lo que a mí me gustó de estas cajitas es que tienen un tono muy, muy suave. Es un bajo profundo, pero muy suave, muy bien definido, con mucha calidad de audio. Es muy diferente al sub que yo tenía o que me proporcionaban, por ejemplo, las cabinas, la Serwin Vega AV36, que son un bajo más agresivo, más potente, más duro. Estas se sienten muy bien, es un bajo muy definido, pero yo la verdad las voy a utilizar únicamente cuando haya que reproducir calidad de audio. Muy buena potencia y mucha calidad de audio, ¿sale? Entonces, a ver, voy a acomodar la camarita para darles una vista de los subs. A ver, creo que ahí ya se ve bien. Ahí está. Y ahora pues vamos a darle la vueltita, ¿no? Aquí para que vean cómo está más o menos la construcción. Aquí está, un bajito pues más o menos con una buena profundidad aceptable. Vamos dando de vuelta todavía. Ay, como pueden ver, nada más cada cajita tiene únicamente un conector Spicon. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Acaso me quise ahorrar lo del otro conector Spicon? Pues no amigos. No me quise ahorrar lo del otro conector Spicon. Lo que pasa es que estas cajitas las voy yo a trabajar siempre en modo bridge con mis amplificadores, con mis Behringer Inuken 46000. Entonces pues no tenía caso ponerle dos conectores, porque no quiero que nos vayamos a confundir y que a lo mejor puenteemos estas dos cajas en un solo par puenteado de nuestro amplificador, lo cual nos crearía muchos problemas y posiblemente dañaríamos nuestro amplificador. Entonces únicamente le puse un conector, uno aquí y otro acá, para que cada cajita ya está trabajando a 4 ohms. Y 4 ohms, sabemos, es la carga mínima de trabajo de nuestros amplificadores en modo bridge. Entonces esa es la razón. Únicamente un conector para cada bocina, para que no tengamos problemas con eso, ¿sale? Ahora seguimos aquí dándole vuelta. Como ven, pues los carritos son muy, son muy prácticos para poder hacer el movimiento correcto de nuestros gabinetes acústicos, ¿sale? Entonces, sé que ustedes andan de curiosos cómo será esa bocina. Ahorita vamos a quitarle la mallita, vamos a sacar la bocina para que lo vean. Vamos para allá.
Listo, chavos. Pues ya tenemos aquí la bocinita. Como pueden ver, pues es el modelo Kappa Lite 3015 LF de mi consentida marca Eminence. Y como pueden ver, estoy mamadísimo, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que esta bocinita pues es muy, muy ligera. Eso es lo que me gusta de estas bocinitas. Pesa, me parece que unos 4 kilos y medio máximo. Entonces esa es una de las grandes ventajas del uso del neodimio. Muy buena potencia en muy poco espacio. De hecho, para los que no han visto estas bocinitas, esto de aquí no es el imán. De hecho, esta es una cubierta inhibidora de magnetismo. El imán es todavía más pequeño, es una cosita así de nada, que va dentro de esta cubierta. Esto de aquí, pues obviamente son las laminitas para disipar el calor en caso de que se genere calor excesivo, que pues realmente lo dudo. O sea, yo no le voy a meter más de 400 o 500 watts a cada bocina, o 600 a lo mucho. Entonces pues definitivamente no vamos a generar calentamiento. Las conexiones son no son push, estas son de rosca, pero pues también están muy seguras. Cuenta con una muy buena excursión, me parece que son hasta 9 milímetros. Por lo tanto vamos a tener un movimiento de aire muy alto. Y pues qué más les puedo decir, o sea, muy ligerita, muy rifada. Marca Eminence, es de lo mejor que hay. Bueno, de lo mejor obviamente para bolsillos que no pueden gastar tanto, porque pues hay algunas otras con mejores prestaciones obviamente, pero pues ya mucho más caras también. Entonces pues ya nada más véanla más de cerca. Aquí está Professional Series Eminence. Está muy chida. Estas son las que ya quería yo conseguir desde cuando, pero apenas se me dio la oportunidad de poderlas comprar, ¿sale? Entonces, pues ya que la vieron, ahora sí la voy a meter, con su permiso, la voy a meter al cajón y vamos a rifarnos una pequeña explicación de sus características en el pizarrón, así que acompáñenme. Y listo, chavos, ahora sí vamos a la lección de pizarrón a ver qué podemos aprender. ¡Venga! Sale pues, chavos, ya estamos aquí, ya estamos en el pizarroncito. Y ahora sí vamos a ver un poco de numeritos alrededor de estas bocinas y alrededor de la forma en que a mí me gusta trabajar el audio. Los que ya tienen tiempo aquí siguiéndome en el canal, pues sabrán que a mí me gusta manejar 90 decibeles de presión sonora en la última mesa de los eventos en los que yo esté trabajando, en los que estemos sonorizando. Entonces, aquí lo voy a apuntar. La última mesa de la mayoría de los salones en los que vamos a trabajar se va a encontrar más o menos a unos 15-16 metros, porque pues los salones miden normalmente como unos 20 metros, ¿no? La gran mayoría de los que yo he estado, 10 por 20, 15 por 20, etcétera, más o menos 20 metritos. Entonces vamos a ponerle que la última mesa se encuentra a 16 metros. Así que ponemos 16 metros. Ahí debemos tener, ¿cuánto dije? 90 decibeles. 90. Eso significa que a la mitad de distancia, a 8 metritos,
debemos tener nosotros 96 decibeles. Esto debido a la pérdida de presión sonora, ¿no? Que se presenta cuando nos alejamos de la fuente de sonido. Ahora, a 4 metros, debemos tener más o menos unos 6 decibeles más. Es decir, 102 decibeles, ¿sale? A 2 metros, debemos tener aproximadamente unos 6 decibeles más. Es decir, 108. Y a 1 metro, que es donde normalmente se hacen las mediciones, debemos generar una presión sonora de 108 más 6, 114 decibeles. ¿Sale? Entonces, pues ahora guardemos este numerito, porque lo vamos a ocupar ahorita. Dijimos que las bocinas que tenemos ahí, pues son de la marca Eminence Campalite 3015 LF. Estas bocinas tienen una sensibilidad de 98.4 decibeles. 98.4 decibeles a 1 watt. ¿Sale? Ahí ya tenemos la sensibilidad. Pero en este caso, recordemos que yo voy a estar trabajando con dos bocinas por caja. Aquí le voy a poner una y dos, ¿sale? Esto entonces nos indica que la presión sonora va a ser de 98.4 más 98.4, ¿sale? Recordemos que esto pues lo vamos a sumar. Dos presiones sonoras similares nos dan una suma de 3 decibeles. Entonces, estos 98.4 se van a convertir en 101.4 decibeles, ¿sale? Pero ahora lo que pasa es que cuando nosotros montamos una bocina en un recinto acústico, aumentamos también en decibeles por el simple hecho de colocarlas en el cajón. Las cajas mejor diseñadas nos pueden proveer de hasta 6 decibeles extra de presión sonora. Vamos a poner que estas cajitas pues no están diseñadas y que nada más nos entregan 3 decibeles más. Entonces estos 101.4 más 3 se van a convertir en 104.4 decibeles de presión sonora a 1 watt. ¿Sale? Entonces, pues ahora sí vamos a ver más o menos cuánta potencia nosotros requerimos para lograr con este cajón este nivel de presión sonora. Muy bien, entonces hay que hacer una división y ahora sí tenemos que esta va a ser la presión sonora que me genera la caja de doble 15 a 1 watt. Hay que colocarla aquí. 104.4 decibeles. Esto es a 1 watt. Ahora entonces, cuando nosotros aumentamos la potencia a 2 watts, vamos a tener un incremento de 3 decibeles. Entonces esto ya no es 104.4, sino 107.4, ¿sale? Si aumentamos otra vez la potencia al doble, 4 watts, la presión sonora que vamos a obtener va a ser de 110.4, ¿sale? Si aumentamos de nueva cuenta, esto sería, ahora lo voy a invertir los valores, 8, a 8 vamos a tener 113.4, 8 watts, chequen como ya estamos prácticamente ahí en ese mismo nivel de presión sonora. Ahora pongámosle que a 16 vamos a tener 116 decibeles, 0.4 decibeles. A 32 watts vamos a tener 119 decibeles, 119.4 decibeles, amigos, ¿sale? Ahora supongamos que pues la caja no funcionó y que pues no me dio ningún aumento de decibeles, ¿no? Entonces eso indicaría que 119 decibeles los tendríamos, pero a
a 64 watts. ¿Sale? Y ahora entonces, si volvemos a doblar esta cantidad, sería a 128 watts. Tendríamos una sensibilidad de 122.4 decibeles. Entonces, amigos, como pueden ver, a esto yo me refiero cuando hablo de que no requerimos miles de watts para poder trabajar, para poder sonar bien, para poder mover unas cajas de subwoofers como se deben de mover. Si se dan cuenta, con una sola caja de estas dobles, metiéndole tan solo 120 watts, ya tenemos una presión sonora brutal, más que suficiente para eventos de 100 personas. Ahora recordemos que aquí tenemos dos cajas, y es más, hay que ponerle más potencia. Supongamos que le ponemos 256 watts. ¿Cuál es la presión sonora en 256 watts? Pues vamos a tener 125.4 decibeles. Suponiendo que que exageramos y que ya le queremos poner 500 watts, 512 watts a cada caja. Eso nos daría un total de 128.4 decibeles. Pero, amigos, aquí mucha atención. Recordemos que yo tengo dos cajas dobles. Este es el análisis de una sola caja. Entonces, a ver, hacemos otra división. Ya nos vamos de este lado. Para esto sirven los pizarrones más grandes. Muy bien, ya tenemos que son 128.4 decibeles. A 512 watts. 512 watts. Ahora bien, el umbral del dolor del oído humano es de 130 watts. No, perdón, 130 decibeles. 130 decibeles. Esto es lo de una sola caja doble. Si yo pongo a trabajar mis dos cajas, tendríamos una suma de 128.4 más 128.4. Esto se va a convertir en 131.4 decibeles. Decibeles a 512 watts. Cada una, cada caja. Entonces, amigos, como pueden ver, les repito, o sea, no es necesario que nosotros alimentemos con miles de watts nuestras cajitas, siempre y cuando pues tengamos unas cajitas pues bien diseñadas, con una buena bocina, con un buen proceso también, igual si no tienen procesos, pues nada más únicamente manejando bien las potencias de nuestros amplificadores. Estos amplificadores que yo tengo, los Behringer NU46000, ya lo checamos en el canal, acá arribita les voy a dejar la prueba de potencia. Esos amplificadores nos entregan 2 kW por canal, y aquí estas bocinas me requieren nada más 500 watts cada caja para poder sonar bien, para poder trabajar como se debe. Entonces, esta es una de las ventajas por las cuales yo adquirí estas bocinas. Requieren poca potencia. Recuerden que incluso aquí le restamos 3 decibeles, porque incluso requerirían nada más 250 cada una, para entregarme un nivel de presión sonora brutal, que es más que suficiente para eventos de hasta 200 personas, sin ningún problema. Entonces, estas son las características de estas bocinitas, de estos cajones. Como pueden ver, pues no me invento nada, y ustedes pueden checar las características en la página oficial de Eminence. Aquí están, digo, 98.4 decibeles, muy buena sensibilidad. Ustedes recuerdan las bocinas Kilomax, también de Eminence, que yo tenía. Esas me entregaban una sensibilidad de 96 decibeles, me parece, si no me equivoco. Y requerían mucha más potencia. O sea, tenían menor sensibilidad, sonaban menos y requerían 3 veces más potencia. Esa es una de las razones por las que cambié esas bocinas de 96 decibeles y 1250 watts RMS por estas de 98.4 decibeles, 450 watts RMS, 15 pulgaditas y mucho más ligeras, ¿no? 4 kilitos de peso tienen estas nuevas contra los 10, 11 kilos de las Kilomax. Entonces, pues, ahí está el análisis, amigos. Por cierto, ahí tengo mi basculita, así que les voy a mostrar cuánto pesa uno de esos cajones, nada más para que se lleven el dato antes de despedir el video. Entonces, hay que pesarla.
Muy bien, amigos, pues aquí ya tenemos la basculita. Como pueden ver ahí, el peso está en kilogramos, 0 kilogramos, 0 libras. Aquí está la plataforma y pues ahora voy a cargar la bocina para ver más o menos cuál es su peso. Voy a colocar la camarita aquí y chequen. Ahí creo que está bien. Entonces ahora vamos a ver cuánto pesa esta bocinita, este cajón doble de doble 15 con doble bocina de neodimio de 4 kilitos cada una. Como pueden ver, aquí el peso total es de 46.70 kilogramos. O sea que se trata de un cajón más ligero que la Servin Vega que yo tenía, las cuales pesaban 60 kilogramos cada una. Y pues como les decía, ¿no? Aquí son prácticamente 38 kilos del cajón y nada más 8 kilitos de las bocinas. Así que es lo que me agrada mucho de este equipo. Ligero, más ligero que las que tenía anteriormente y con unas prestaciones súper chidas. Ahorita aquí vamos a dejar este video, amigos. La prueba de audio, esa ahora sí como dice el comercial, pues próximamente tendrán la prueba de audio de estas bocinitas. Con un medio, a lo mejor un Yamaha de esos que están de aquel lado. O a lo mejor estos de 10 pulgadillas que también están en desarrollo todavía, pero van a estar chidos. Y próximamente también ya vamos a ver lo que se esconde ahí abajo. El otro modelo de subwoofers que vamos a estar metiendo para usarlo en los eventos, en los eventazos de este 2022. Por el momento esto sería todo, amigos. Espero que les haya gustado tanto el sub, tanto las bocinas de subwoofer. El análisis aquí de la del SPL que requerimos en nuestros eventos. El análisis también del SPL que nos brindan estas cajitas. De cualquier manera, pues me parece que está correcto, pero de cualquier manera ahí vamos a estar atentos a los comentarios. En caso de que tengan duda, queja, sugerencia, corrección, etcétera, nos la ponen ahí en la caja de comentarios. Y pues las vamos a estar checando y corrigiendo en dado caso, ¿sale? Entonces, por el momento, desde el recinto, desde la bodeguita Spectrum DJ, vamos a dejar hasta aquí este video. Nos vemos en un próximo video para más consejos de audio con Spectrum DJ. Sigamos aprendiendo juntos y bye.